Y como sabéis, buenos días a todos. Hoy hemos tenido junta de gobierno local y el punto más importante del orden del día ha sido la aprobación de la relación valorada del proyecto de la adecuación de la Plaza de Toros. ¿Qué hay que decir al respecto? Pues que, como sabéis, este proyecto se aprobó en diciembre del 2021 por un importe de 2.200.000 euros. Posteriormente se adjudicó por importe de 1.700.000 a final del año 2022. Posteriormente se pidió por parte de los técnicos un incremento en este proyecto de 344.000 euros, por lo que finalmente se quedó el importe del proyecto en 2.076.000 euros. Ahora, en el presupuesto líquido de concepto, presupuesto líquido de la medición final, es decir, lo que la empresa nos pasa directamente al ayuntamiento, es un importe de 2.283.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido un exceso de un casi 10%, concretamente del 9,5%. En castellano, esto significa que es una obra muy importante para Ciudad Real, pero que también es verdad que esta obra no estuvo bien planificada, precisamente por un mayor tiempo necesario para la ejecución y también por un mayor presupuesto que el inicial. También comentaros, ya aparte de la Junta de Gobierno, datos de este puente en cuanto al tema turístico. Ha habido un incremento de visitantes en tema interanual desde el año 2022 al año 2023 de un 170%. Concretamente, en el 2022, las estadísticas que nos pasa el centro de la Oficina de Turismo eran 425 personas y este año nos han visitado 1.149 que hayan pasado por la Oficina de Turismo. Por lo tanto, el incremento es de un 170%. Remarcar que la Oficina de Turismo ha estado abierta, al igual que los museos, todos estos días y destacar también el éxito que han tenido los belenes municipales. Es una apuesta del equipo de gobierno, ya que queremos hacer a Ciudad Real la ciudad de los belenes también. En cuanto al dato hotelero, nos comentan que hay una media de estar por encima del 90% de ocupación los hoteles de la capital. Y luego sí quiero puntualizar un tema. Si el otro día, el pasado jueves, hablábamos de la mala gestión del anterior equipo de gobierno con el tema del plan de empleo, comentaros que hemos tenido conocimiento de un procedimiento penal abierto en el que tendrán que declarar algunos funcionarios municipales. El trabajador accidentado era de la sección de mantenimiento de la que era coordinadora Pilar Zamora. Por lo tanto, tenemos, sin ninguna duda, tenemos cada vez más claro que habrá que depurar las responsabilidades políticas por esta actuación. Y estoy dispuesto a, bueno, a vuestras preguntas, abierto a que me preguntéis alguna cosilla No te he que necesitéis. entendido. ¿Este Dime. operario municipal es el mismo del plan de Sí, ese empleo? mismo es del plan de empleo. Me refería al plan de empleo, sí. ¿Y la forma tendrá que declarar o vosotros lo que No, pedís? no, sí, no, no, simplemente que tenemos conocimiento de que hay un procedimiento penal abierto en el que te dan que declarar algunos funcionarios municipales por el accidente de ese trabajador. ¿Y qué pasó al trabajador? Se cayó de un andamio. Y Pilar Zamora, precisamente esta mañana, ha dicho que no había condicionantes distintos, es decir, que el ayuntamiento podía haber pedido los 250 empleos, siendo el INPC o siendo el ayuntamiento, que no se ha pedido porque ya fue pillado con los plazos, que no ha gestionado bien el ayuntamiento el plan de empleo. Hombre, yo creo que esas declaraciones de la señora Zamora vienen pues a confirmar que, bueno, en cuanto a su gestión, ha sido nula y que ha seguido la inercia de lo que ha sido la dejadez ante el conocimiento de la sanción que ellos tuvieron como equipo de gobierno y de la que no hicieron absolutamente nada para poder revertirla. Y por lo tanto, la señora Zamora, pues como no actuó ni hizo nada, no conoce cómo funciona el tema de la administración en este sentido y de cómo nosotros hemos tenido que solucionar este problema para que el ayuntamiento, como entidad local, pueda pedir este plan de empleo con, evidentemente, con la carga administrativa que eso conlleva y de tiempo.
evidentemente. Lo más importante es que vamos a dar respuesta ante esta actuación del anterior equipo de gobierno, pues este va a dar una respuesta clara, primero con la petición que se ha hecho con este plan de empleo y, como ya comenté el pasado jueves, con el plan de empleo que queremos poner en marcha el año que viene a través del INPEFE como un plan de empleo propio para dar respuesta a los ciudadanos y darles el derecho que ellos requieren y que necesitan. Esta mañana sí. He visto en la Plaza Cervantes que se está procediendo, estaba el arquitecto, Emilio Velado, a hacer una nueva carta por parte de los estudios municipales. ¿Qué puede decir? De momento sabemos que están en esa cuestión. No tenemos ningún dato todavía que nos hayan facilitado. En cuanto lo tengamos, por supuesto, os lo haremos llegar. En cuanto a la Plaza de Toros, ¿habría que hacer alguna modificación más para abonar ese dinero? Seguramente. Ahora, después de este procedimiento, lo que se necesita es hacer la revisión de precios, que es un procedimiento que tienen que hacer los técnicos ahora también del ayuntamiento. Y en cuanto se quede el importe total concreto, pues evidentemente habrá que hacer alguna modificación para poder pagar a la empresa, claro. ¿Y hay fecha para desarrollar jornadas de puertas abiertas o un poco así que se bajó con las puertas de toros? No, todavía no. ¿Una cosilla?